no podemos más que sentirnos orgullosos de este merecido reconocimiento del 50 aniversario, pero también pues queremos poner en valor todo el trabajo que se desarrolla aquí y que toda la sociedad conozca cómo se trabaja, la excelencia que siempre se busca en la Universidad de Valladolid y el trabajo aplicado que se hace, que revierte también en la sociedad. Desde el grado tenemos la tradicional, que es la ingeniería técnica agrícola y que va desde los orígenes de la escuela, el grado superior asociado a ella, que es el máster de ingenieros agrónomos, y luego tenemos dentro de la especialidad forestal, tenemos el grado en ingeniería técnica forestal y la superior, que es el máster ingeniero de montes. Dentro de lo agrícola tenemos también la especialidad de industrias agroalimentarias y el grado de enología. Tenemos másteres en calidad de alimentos, tenemos másteres en data forest, en temas de gestión forestal y bases de datos. Hemos tenido grupos y estudiantes brillantes que han montado sus empresas, que están funcionando y bueno, siempre se llevan un buen recuerdo de la escuela, del laboratorio de maderas, y creo que eso, pues bueno, al final te queda la satisfacción, ¿no?, de decir, bueno, pues mira, se acuerdan y están ahí poniendo en valor la madera y dándola un poco a conocer y a difundir la importancia de los bosques. Las escalas de peces, estudiamos cómo de bien o no funcionan, viendo, por ejemplo, cómo se mueven los peces a través de ellas. Les colocamos una serie de marcas, una serie de microchips, estudiamos sus movimientos y podemos saber si las obras que hacemos funcionan bien o no. Y además, nos interesa mucho relacionarlo con parámetros ambientales, con el agua, con la cantidad de agua, la temperatura. Y para eso tenemos otro pequeño área en nuestro grupo de investigación que está muy relacionado con el desarrollo de sensores y aparatos varios para poder medir todo eso en el agua, que es un medio muy complejo. Por una parte estamos favoreciendo el uso de madera, de corcho, materiales forestales que permiten mantener las masas forestales gestionadas en un buen estado, y además estamos mejorando la vida de las abejas y mejorando también la vida de los apicultores. Las abejas hoy en día son necesarias por criterios de biodiversidad, de polinización, entonces es una apuesta clara para mejorar el futuro. En este tipo de experimentos hemos visto que tienen gran influencia los roedores, pequeños ratones silvestres, que fundamentalmente se comen las bellotas, las destruyen e impiden este proceso de colonización. El sistema es muy sencillo, se puede abrir para no constreñir al tronco cuando engorde, también tiene hilo que es biodegradable para cuando la raíz pivotante salga, se expande y no la constriñe tampoco. Esa es la función. Y esto es una balona que se llama, por si escarba el ratón por aquí, choque y no llegue a las semillas que quedan aquí. Lo que nos faculta este invernadero es poder trabajar en condiciones de seguridad, de ahí viene lo de S2, de seguridad S2, directamente y experimentar y poder bueno, pues conocer más sobre esos organismos, sobre su potencial destructor, sobre cómo poderlos controlar y cosas por el estilo. Tenemos un grupo importante que son los hongos endófitos. Aportan una serie de beneficios. Beneficios como son la promoción del crecimiento vegetal, le van a aportar nutrientes y también van a poder actuar como agentes de control biológico.